derechos. Quita la presunción de inocencia, señala sus manifestaciones previas como si hubiesen sido parte de la reciente marcha del 8 de marzo. Venturosamente, y para los que estamos acostumbrados a las redes sociales, sabemos que las redes están fechadas y hoy se puede fácilmente mostrar cuándo se publicó una fotografía. Las fotografías que utilizan por las vías alternas, que son los brazos de difusión del gobierno, muestran a estas compañeras en marchas o en eventos que sucedieron 52 semanas antes, 20 y tantas semanas antes. Eso